pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hasta la vejez. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, versos 3 y 4. Nos vamos haciendo viejos. Todos nosotros nos vamos haciendo viejos. Aún los más jóvenes van envejeciendo sin ser conscientes de ello. En esta carrera hacia la tumba que es la vida, todos somos participantes y todos llegaremos a la meta. Algunos satisfechos, otros de improviso, muchos temerosos y pocos felices. Pero todos llegaremos al mismo lugar. Es el lugar donde seremos juzgados por lo que aquí fue nuestra vida. El viaje de la vida. Cuán azarosos e impetuosos pueden llegar a ser nuestros tiempos a lo largo de este viaje. Y en ese pasaporte que vamos rellenando con los sellos de nuestras experiencias y que nos acompañarán toda la vida, cuántos errores vamos acumulando. Se van quedando ahí sellados y mirándonos de reojo como carteristas esperando su momento para volver a empobrecernos. Y qué pocos aciertos, porque pocas veces acertamos en la vida. Esto es algo que, por desgracia, solamente lo apreciamos desde la atalaya de los años. Por lo tanto, es imperativo rentabilizar al máximo los aciertos y mantener siempre bien presente nuestros errores. ¿Y cómo librarse de los errores? Difícil empresa es esta. Pues la capacidad del hombre para equivocarse es algo que nos acompañará hasta el fin de nuestros días, y el equivocarnos está en nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecadora de la que nos es apremiante librarnos cuanto antes. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas y experimentando un nuevo nacimiento para así alcanzar una nueva naturaleza venida de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Que nadie se pierda. Esto lo podemos comprobar en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 4, donde leemos, el cual, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, el hecho de haber recibido a Cristo en nuestras vidas no nos libra de seguir cometiendo errores, pero sí que nos proporciona una ventaja. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1, podemos leer, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». Esto no significa que tengamos patente de corso para obrar según se nos antoje, pero sí que nos anima a seguir siempre confiados en la misericordia de Dios. También es cierto que sería deseable que a partir de cierta edad, como viejo hablo, desapareciesen de nuestro ser aquellas cosas que nos hacen tropezar, pero no es así. Con el paso de los años simplemente cambian algunas cosas, algunos objetivos sobre el que se enfocan nuestros errores, pero seguimos dependiendo de que la gracia y la misericordia de Dios nos sostenga. Y hasta la vejez.
yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Qué bueno que sea Dios el garante de nuestra vida. Cuánta benevolencia y cuánta seguridad conlleva el hecho de saber que es Él quien nos dice que hasta la vejez nos soportará, nos llevará y nos guardará. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta gran seguridad? La respuesta a esta pregunta también viene de Él. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. El apóstol Pablo lo expresa así en su carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ha sido la pura gracia de Dios, no ha habido ningún otro motivo más allá del amor que Dios ha derramado sobre nosotros, lo que ha cambiado nuestras vidas. No nos resulta extraño el hecho de vernos sorprendido por las circunstancias. Sin embargo, puede que le demos más importancia a las propias circunstancias que al hecho en sí, de que en todas y cada una de las situaciones que enfrentemos, Dios tiene el control. Por lo tanto, no te desgastes dándole vueltas a la cabeza intentando racionalizarlo todo. En su lugar, busca a Dios en cada una de las circunstancias difíciles. Intenta ponerlo todo delante de Dios. Déjale que sea Él quien lleve el control en todo ese proceso y pídele sabiduría, paciencia y entendimiento. Y sobre todo recuerda sus palabras. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Todos tenemos nuestros frentes de guerra, enfermedades, asuntos familiares, problemas económicos, miedos que nos dominan o tristezas que no acaban de abandonar nuestro corazón. Cosas que nos generan ansiedad y de las que buscamos escapar. Pero Dios tiene otro sentido del tiempo. Para con nosotros es primordial que el tiempo de aflicción sea corto. Para Dios lo importante es que sea provechoso. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Hasta la vejez, hasta las canas, hasta el fin de vuestros días, Dios seguirá trabajando con nosotros. Por lo tanto, no tengas prisa. No intentes ayudar a Dios. Él ya sabe cuándo, cómo y por qué acabará tu aflicción. Y también sabe el fruto que está buscando. Él te va a ayudar, te va a llevar, te va a soportar y te va a guardar. Porque fue Él quien te hizo, quien te escogió y quien te llamó. Confía en el Señor de todo corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6 de la Nueva Traducción Viviente. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.